Amigos de Soutube. Ante todo pido disculpas por no subir el video, pero no tuve tiempo de hacerlo, por suerte estoy con mucho trabajo. Este video es la quinta y última parte donde comparto con ustedes los aviones que formaron parte de la Fuerza Aérea Argentina a lo largo de la historia. Los comprados a otros países, los nacionales construidos en serie y los proyectos que fueron cancelados. Si no vieron las cuatro primeras partes, se los recomiendo. Ahora, sin más vueltas ejitos son. Cessna 320. Alta. 1968. Baja. 1982. Cantidad. 2. Tipo primario, utilitario. Construido en Estados Unidos. Cessna 206. Alta. 1968. Baja. 1981. Cantidad. 2. Tipo primario, utilitario, construido en Estados Unidos. Boeing 707, alta, 1976, baja, 2010, cantidad, 7. Tipo primario, transporte, construido en Estados Unidos. Back Canberra, alta, 1970, baja. 2.000 Cantidad. 14. Tipo primario. Bombardero. Construido en Gran Bretaña. Sudeg 210. Carabese. Alta. 1973. Baja. 1975. Cantidad. 3. Tipo primario. Transporte. Construido en Francia. Dassault MIRAGE III. E. Alta. 1973 Baja 2015 Cantidad 21 Tipo primario Casa Construido en Francia Cessna 150 Alta 1973 Baja Vigente Cantidad 1 Tipo primario Utilitario Construido en Argentina Aerobuero 180 Alta 1972. Baja. Desconocida. Cantidad. 3. Tipo primario. Remolcador de planeadores. Construido en Argentina. Cessna 210. Alta. 1974. Baja. Vigente. Cantidad. 1. Tipo primario. Utilitario. Construido en Estados Unidos. FMAIA-58 Pucará. Alta. 1.974. Baja. Vigente. Cantidad. 108. Tipo primario. Bombardero. Construido en. Argentina. Fokker F-28 Fesousip. Alta. 1.975. Baja. Vigente. Cantidad. 7. Tipo primario. Transporte. Construido en Holanda. Iaidaguer.finger. Alta. 1978. Baja. 2015. Cantidad. 39. Tipo primario. Casa. Construido en Israel. Learjets. Alta. 1977. Baja. Vigente. Cantidad. 18. Tipo primario. Varios construido en Estados Unidos. Piper PA 31 abajo. Alta. 1973. Baja. Vigente. Cantidad 4. Tipo primario. Transporte. Construido en Argentina. Rocwest Sabre 75A. Alta. 1975. Baja. 2011 Cantidad 1. Tipo primario, transporte. Construido en E.U... Eguaringe Merlin. Merlín. Alta. 1978. Baja. 1991. Cantidad. 2. Tipo primario, transporte. Construido en Estados Unidos. Cessna 336. Alta. 1974. Baja. 1978. Cantidad. 1. Tipo primario. Utilitario. Construido en. Estados Unidos. Piper PA. 28 de Acota Barra Arrow. Alta. 1980. Baja. Vigente. Cantidad. 13. Tipo primario. Utilitario. Construido en. Argentina. Piper PA. 32 Seneca. Alta. 1980. Baja. Vigente. Cantidad. 3. Tipo primario. Utilitario. Construido en. Argentina. Piper pa, 25 paune barra puelche. Alta. 1984. Baja. Vigente. Cantidad. 4. Tipo primario. Varios. Construido en. Argentina. Fmaia 63 Pampa Alta 1984 Baja Vigente Cantidad 24 Tipo primario Entrenador Construido en Argentina Embraer en 312 Tucano Alta 1985 Baja Vigente Cantidad 35 Tipo primario Entrenador Construido en Brasil. Dasaul Admiraje y Barra C. Alta. 1983. Baja. 2015. Cantidad. 22. Tipo primario. Casa. Construido en Francia. Dasaul Admiraje 5 Mara. Alta. 1982. Baja. 2015. Cantidad. 10. Tipo primario, casa, construido en Francia, Fmaría 70 Paraná, alta 1990, baja 1990, cantidad 1. Tipo primario, transporte, construido en Argentina, lo Martina 4 Figtinauic, alta 1997, baja vigente. Cantidad. 36. Tipo primario. Casa. Construido en Estados Unidos. Sukhoi Su, 29 EB. Alta. 1997. Baja. 2010. Cantidad. 8. Tipo primario. Acrobático. Construido en Rusia. Letele, 23 Superplanik. Alta. 2001. Baja vigente cantidad 2 tipo primario planeador construido en República Checa Saab 340B alta 2008 baja vigente cantidad 4 tipo primario transporte construido en Suecia Cessna 310 alta 2010 baja vigente Cantidad 1 Tipo primario: utilitario Construido en: Estados Unidos Grop G120 Alta: 2013 Baja: vigente Cantidad 10 Tipo primario: entrenador Construido en: Alemania bueno gente, culminando con la última parte de esta mini saga, les confieso que no sé cómo terminar. Aprendí mucho de nuestra fuerza aérea gracias a las investigaciones que hice. Ver lo que fueron, en sus épocas doradas, con sus majestuosas aeronaves surcando nuestro cielo, siendo potencia y la fuerza aérea más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, y ver cómo están hoy en día, deshechas, sin aviones, con los pilotos pasándose al sector privado o dejados a disposición porque no hay aviones, y esto mismo me lo dijeron los pilotos en la van de Río Gasegos. El retiro de los Mirajes, el mal estado y pronto retiro de los a 4, los Pucará en la ruina y los Pampa, bien gracias. Se ha hablado mucho de la compra de los Hikafir, de los F-16, los F-5 de tercera mano, Saab Gripen y demás aeronaves, pero como siempre, todo queda en la nada. Hoy leí que posiblemente se comiencen a fabricar en conjunto con los alemanes el Pampa 3 y los Saab Gripen con Brasil, ojalá no sea uno como siempre. Es hora de que los gobernantes de nuestro país le porten interés a este tema de gran importancia. Estamos a punto de cumplir 200 años de independencia y es ilógico lo que sucede con nuestro país y no solo en este ámbito, sino en todo. Sin defensas aéreas, sin un ejército firme, sin fuerzas navales. En fin, espero que les haya gustado el video. Veremos que nos pare el y ojalá pueda subir pronto más videos. No se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. Disfruto mucho hacer vídeos y compartir parte de nuestra historia. Saludos a todos. Viva la patria. Y feliz día de la independencia. Seamos libres y que lo de Mac no importa nada.